funtzionario, gogoza, iraitzen, asisten, itzaina, behitzen eta bat. Aitona horza, horero garra, gaizotasun larri eta zendai zinean dituzten amainu, presoetako bat da, eta atzo erberritik, basutuko hospitalean, hospitaleakua dago. Aitzolez, gora bera handiak izaten ditu, eta azken handian, animoz, nahiko basu aurkitzen zen. Egoeraren bolita eman ezen zuela ikusita, espeteko medikuek, aitzolez konfiantzazko medikuek, eta aitzolez berak ikusi zuten, oberena bera hospitalaretzera izango zela. Zenideek eta konfiantzazko medikuek ezin izan dute berarekin egon oraindik, baina datozen orduetan zenideak berak ikusteko aukera izango dute. El 20 de julio, precisamente, la Asociación Etxera presentó el documental Enfermedades Silenciadas. En él se muestra la situación que viven las presas y los presos con enfermedades graves e incurables. Pero esta situación no se limita a un informe médico, porque detrás de cada enfermedad se encuentra una realidad. La realidad de toda la familia y la enfermedad que todos sufren. Estas enfermedades son silenciadas. Silenciadas porque han querido silenciar la situación de las presas y presos gravemente enfermos, porque sus derechos son vulnerados constantemente y aún así algunos siguen haciéndose los oídos sordos. Nosotros queremos acabar con ese silencio y queremos mostrar cuál es la verdadera situación de las presas y los presos gravemente enfermos y la de sus familiares. De otro lado, la policía española ha arrestado a las 2 de la mañana en Irún al donostiarra Jon Iñaki Pérez Aramburu. Sobre Pérez Aramburu pesa una orden de detención dictada en octubre de 2005 en el Estado francés que le reclama para cumplir una pena de 3 años de prisión tras ser condenado en rebeldía en el año 2000. El ministro de Interior español califica de injusto su arresto. Ya que según sus palabras es la primera vez que un etarra es detenido en nuestro país para ser entregado a las autoridades judiciales francesas por delitos cometidos en su territorio. Pérez Aramburu será puesto mañana a disposición del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional Española. Garcino Archoa de San Vicente Oeste Bertan, Blanco da Itaur, Dutarrak, da errefusiatu altzela, da izela gaur arratzaldean eta gaur bertan. Decía que hace poco, ahora mismo me han dicho, que parece ser que Blanco, que estaba refugiado hace muchísimos años, tiene incluso un hijo allí, que ha muerto hoy mismo en mi parada. Bueno, mila esker, elkarretera entera etorri zarete guztioi, euskal preso, hiestari, errefuxetu eta deportatua, etera. Mila esker berori.